¿Cómo están, amigos de Zenit? Nos encontramos en esta oportunidad con el señor Pedro Jesús Romero y estamos en un lugar muy icónico, muy bonito justamente del Valle de la Concepción, que es el Valle Divino. Damos la bienvenida a nuestro invitado en esta oportunidad, don Jesús, muy buenos días. Buenos días, pues, y agradecido por la visita y esperemos que este momento que estén acá la pasen churo, comentaría. Cuéntenos un poco, ¿desde cuándo viene realizando este proyecto? Bueno, este es un emprendimiento que lo hemos iniciado en 1997, con la adquisición de la propiedad, luego ya la implantación de los cultivos de vid, también con la provisión de servicios de hospedaje, alimentación. Hemos incorporado el tema de esparcimiento, tenemos la discoteca, un karaoke, y trabajando durante todos estos años hemos logrado construir un circuito de enoturismo chapaco. Es decir, este es un nuevo concepto del turismo que está relacionado con el vino, con nuestra cultura chapaca del vino. Entonces, turista que viene del exterior o del interior del país tiene diferentes opciones para valorar acá lo que es la viticultura, lo que es el cultivo ecológico de la vid, la elaboración artesanal de vinos y también participar de lo que son nuestras expresiones culturales, ¿no? Es decir, de cómo somos aquí los chapacos en Tarija. Con lo que significa también el ambiente, nuestro clima, es decir, es un lugar único, especial y que se diferencia de muchos otros que existen en el país y que pueden existir también en el mundo, ¿no? Cuando hablamos del Valle Divino, sabemos que también es parte reconocida de lo que es la Ruta del Vino, ¿no? Integra justamente la Ruta del Vino. Y dentro del Valle Divino tenemos una temática también en el mismo lugar que se muestra mucho el tema de los duendes. Nos gustaría que nos comente también por qué hay este tema de los duendes aquí en el Valle Divino. ¿Qué representan? ¿Cuál es la historia un poquito de ello? Bueno, primero habría que aclarar que en este caso de Valle Divino está ubicado acá en el Valle de Nuestra Señora de la Virgen Inmaculada Purísima Concepción. Se llama nuestro pueblito de acá, que la mayoría lo conoce como Valle o como Concepción. Este es un lugar que es en la capital del municipio de Uriondo, el mismo que es uno de los 11 que tiene Tarija, y es el más pequeñito. Y aquí la gente se dedica en su mayoría a hacer producir la vid, elaborar vino y disfrutar del vino, ¿no? Entonces, aquí hemos empezado a trabajar en lo que es, como decíamos, el desarrollo del concepto de enoturismo chapaco. Y parte de esto es el tema de los duendes. Acá tenemos nuestro vinito, acá se llama, tiene como marca el infiernillo. Pero el infiernillo no tiene nada que ver con el infierno, con el Averno, ¿no? Es un lugar muy bonito que dista acá 2 kilómetros, que está en Colón, y es una quebradita que delimitaba la propiedad de mi abuelo con la propiedad de la familia Vilte, ¿no? Los que tienen ahora vinos Vilte. Es una quebrada muy sui generis, ¿no? Una quebrada que nace a 50 metros del cementerio de la comunidad, discurre por 1200 metros, y en esos 1200 metros hay 33 curvas de la edad de Cristo, ¿no? Y al medio de esa quebradita hay un pugio, o una vertiente que se llama, ¿no? Aquí le decimos pugio, donde sale agua. Y hay leyendas, historias de que ahí mueren los duendes, ¿no? Y después tenemos otras historias especiales de lo que son los duendes, pero eso lo dejamos para que la gente venga a saber lo que son los duendes aquí en el mismo valle, ¿no? Entonces, es parte ya también de lo que es la cultura chapaca del vino, que es, la transformamos en enoturismo chapaco, ¿no? Ya, y hablando un poco de vinos, ¿qué variedad de vinos usted produce?
Bueno, primero hay que aclarar que nuestros vinos son elaborados en base a uva de cultivo ecológico, es una uva especial donde no usamos productos químicos en la producción de la uva, ¿no? Solamente en el tema para prever las enfermedades usamos azufre y sulfato de cobre. Y nosotros fumigamos máximo 6 veces en la temporada, ¿no? Donde con otros productos químicos hasta 15 veces fumigan en otro lado, ¿no? Entonces la uva es especial. Luego elaboramos el vino, un proceso muy sencillo también. Se cosecha la uva, se la muele, se la coloca en tachos que usamos para agua potable y ahí fermenta durante 8 hasta 15 días. Luego termina de fermentar, sacamos el vino, descubamos, aquí nosotros decimos, desmamantamos el vino y hacemos los trasiegos, o sea, ahí trasegamos de un tacho a otro durante unas 5 o 6 veces, ¿no? Para que todos los sólidos los decanten y podamos sacar el vino cada vez más cristalino. Y al final clarificamos con clara de huevo y bentonita. Esos vinos, aquí en este lugar, decimos que son más que vino, porque cada vino tiene su característica y tiene su efecto, ¿no? Entonces tenemos 8 tipos de vino, 8 características de vino y 8 efectos de vino, ¿no? Entonces tenemos 3 dulces, 3 variedades de dulces y 5 secos. Ahora estamos incorporando ya un nuevo producto que es el vino añejo, que es un vino que supera los 5 años de guarda. Es una producción muy especial. Y aquí producimos poquito, ¿no? Es decir, cada año producimos 6.000 litros de vino, ¿no? Que equivalen alrededor de 8.000 botellas, más o menos. Y ese vino lo distribuimos, lo vendemos exclusivamente aquí en la bodega y mandamos al interior a pedido, ¿no? Para evitar cualquier cosa que a veces creo que suplantan los vinos en otro lado. Entonces, queremos que nuestro producto se mantenga con las características que tiene, ¿no? Ahora, coméntenos un poco más o menos este vino, ¿qué características tendría? Usted decía que cada uno tiene diferentes características. Claro. Este es un vino que dice, es el mix blanco. Si ven aquí, dice, este vino es churo como la vida, su característica, ¿no? Este vino. Y el que bebe este vino, el que disfruta este vino, se pone más alegre ese ratito. Este es más alegría, ¿no? Entonces, así cada vino tiene su característica. Tenemos el mix rosado, por ejemplo, que es su característica, dice, de Andes lindo, de ahí soy yo, dice, ¿no? Y el que bebe ese vino se pone más conquistador, más conquistadora, más química. Siempre recomendamos a las parejitas que cuando beben ese vino tienen que agarrarse fuerte, porque si no cada uno se va por su lado. Y así, cada vino tiene, ¿no? Tenemos una anécdota interesante con el vino Cabernet Sauvignon. Y eso decía en la etiqueta, estaba tramitando en el SENASAC. Y ahí decía, el Cabernet Sauvignon, bueno para el corazón. Entonces el técnico, obviamente con la propiedad del caso, me dice que para poner eso en mi etiqueta tengo que certificar de que ese vino es bueno para el corazón. Entonces yo le expliqué, pues, traté de explicar que hay estudios científicos, todo, y él me dice, no, me tienen que dar certificación o si no, esto no va. Entonces yo como chapaco le digo, entonces no le vamos a poner bueno, le vamos a poner bueno, ¿no? Con G. Y bueno en chapaco es bueno, ¿no? Entonces es el bueno para el corazón y ese vino es más vida, ¿no? El que toma ese vino, toma una copita todos los días, va a vivir 20 años más que el promedio. Ese es una. Y eso está comprobado científicamente y en la práctica. Aquí hay gente todavía de 100 años que está trabajando en el campo, porque toma su copita de vino todos los días, ¿no? Y ahora últimamente salió también reportajes científicos de que el vino previene el Alarga la COVID, vida. alarga la vida y previene el COVID, que está de moda ahora, ¿no? Entonces la gente que toma su copita todos los días, que esté tranquilo, que no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Perfecto, don Jesús. Entonces,
Vamos a ver también, para las personas que nos están viendo, vamos a ver parte de lo que es el Valle Divino, vamos a conocer también parte del Valle Divino, pero nos gustaría que don Jesús nos pueda hacer una invitación a la población en general, a las personas que siguen Zenit, a que puedan venir al Valle Divino, puedan conocer todas estas variedades de vino y también todo el lugar que aquí tenemos. Bueno, aprovechamos la oportunidad pues para invitar a todos los que deseen disfrutar de experiencias únicas. Es decir, en este lugar tenemos el circuito que tenemos 33 atractivos y cada atractivo tiene su actividad y cada actividad es única, o sea, no hay en otro lado, ¿no? Entonces, invitamos a que puedan venir a disfrutar del surtidor del vino, del túnel del amor. Vengan a disfrutar de cantar en karaoke aquí Chapaco, una discoteca también para bailar. Tenemos también un lugar especial que es el Rincón de Fray Quebracho, ¿no? Que vamos a ir a conocer ahí. Tenemos las curiosidades chapacas. Eso es para gente con criterio formado y que disfruta la vida con tolerancia y buen humor. Esas son las condiciones para entrar ahí, ¿no? Entonces, hay bastantes sorpresas y lo más interesante es que este es un lugar muy amplio, ¿no? Tenemos 6 hectáreas donde pueden pasear, pueden hacer caminatas. Tenemos ya para concluir la habilitación de una piscina que la vamos a temperar para bañarse en cualquier época del año, ¿no? En una piscina tenemos un camping con parrilleros, ¿no? Hay gente que puede venir, traer su carpa, acampar también, tiene todos los servicios básicos. Disponemos de alrededor de 12, casi son 15 baños acá en toda la propiedad. Entonces, hay todas las condiciones para que la gente venga a descansar, a desestresarse, a disfrutar, digamos, de experiencias únicas. Y fundamentalmente también a compartir con la familia, con los amigos, un rico y delicioso infiernillo, ¿no? Que este es un vinito muy especial que lo recomendamos siempre para que la gente pueda a veces salir de lo que es una depresión, de que es un mal momento. Acá con una buena copita de vino se olvidan las penas, como dicen, ¿no? Perfecto, amigos. Entonces, ya saben, si quieren un momento realmente especial, un momento único, visiten el Valle Divino, que aquí los va a estar esperando Don Jesús y va a darles un recorrido realmente espectacular, el cual vamos a justamente darles un pantallazo de lo que va a ser también. Se denomina Patio del Paraíso. Resulta que en este lugar aquí antes había una planta, un árbol, ¿no? El Paraíso gigante. Y estábamos disfrutando con unos amigos, había una buena guitarreada. Y cuando recién aparecieron los celulares, eso como eran como maceta. Y lo llaman a un amigo y el amigo dice, responde, ¿no? Aquí estoy en el Paraíso con Jesús. Parece que el que le llamó le decía, ¿pero acaso te has muerto? ¿No? No, lo que pasa es que estoy aquí con Jesús el gordo, no con el flaco, no me he muerto, vivo estoy, dice. Por eso se llama este patio el paraíso, ¿no? Y aquí lo que hacemos es recibimos a los visitantes y como actividad de este lugar hacemos el convite. O sea, le invitamos una copita de vino o una jarrita para que compartan todos, que es el famoso convite acá que se utiliza en el campo, cuando hacían chicha y todo lo demás. Entonces aquí convidamos el vino a los visitantes, ¿no? Esa es la actividad, el atractivo Patio del Paraíso, ¿no? Ahora vamos a ir a otro lugar. Aquí también lo que explicamos es de que si se pregunta a la gente si conocen qué es la Pacheta. Entonces algunos dicen la Pacheta es un lugar especial, otros dicen donde ha muerto alguien, y la Pacheta es un lugar ceremonial. Entonces invitamos a la gente que piense en un deseo, que quieren que se les cumpla, y en el trayecto se van a alzar una piedrita y van a ir a dejarlo en la Pacheta. Entonces
porque eso hacían los transeúntes, digamos, caminaban en caminos antiguos, llegan unos 100 metros antes de ese lugar especial, se alzaban la piedra y se encomendaban los dioses y lo dejaban ahí. Y se forma un promontorio de piedras, esa es la Pacheta, ¿no? Entonces eso se explica. Entonces alzar la piedrita y llevar allá, eso lo vamos a hacer enseguida, ¿no? Ahora quiero que alguien venga a leer en voz alta y con buena dicción. A ver, venga, Reina, léamelo estito. Eso hacemos lo que es el turista, ¿no? El primero, ¿qué dice? A ver, ahora, ahí ya, ponle ahí. Ya. El vino es amigo del sabio y enemigo del borracho. Es amargo y útil como el consejo del filósofo. Está permitido a la gente y prohibido a los imbéciles. Empuja al estúpido a las tinieblas y guía al sabio hacia Dios. Eso dijo un filósofo persa hace 1000 años después de Cristo, ¿no? El siguiente, de lo que dice. Soy vino de la tierra, vengo amigo, soy ahora contigo, estoy, degústame, bébeme, pero no permitas que yo te beba hoy. Mensaje, ¿no? Hay que beberlo al vino, no al vino que lo beba uno. Siguiente. Tonto más tonto igual embarazo, listo más tonta igual aventura, tonto más listo igual a boda, listo y lista, sexo y diversión sin complicación. Qué bueno. El último. Soy Antonino, me gusta el vino de Valle Divino, porque es fino y siempre está contigo y conmigo y consigo. Eso es. Y en Chapaca no se saltean las palabras. Ahorrado la vida. Bueno, Antonino, dijo mi abuelo, Antonino era mi abuelo. Y él era un poeta chapaco, ¿no? O sea, tenía el verso en la punta de la lengua. Entonces, este corredorcito se llama el corredor Don Antonino. Pero tiene ahí sus versos, dichos, refranes sobre el tema del vino, ¿no? A ver, Otito, terminemos de leer estito más. A ver. Venga, Reina, ahí de medio. ¿Qué dice ahí? Amigos de casa. Aquí posibilitamos descanso, esparcimiento y cultura chapaca. Brindamos felicidad y comprensión. Atendemos con esfuerzo y dedicación. Esperamos su contribución. Gracias. Sigue, sigue. Nuestra existencia, la familia, la vida son regalos de Dios. Si bebo, no, si bebe, no conduzca. Si conduce, no beba. Es importante. Valle Divino no se responsabiliza de pérdidas de pertenencias o accidentes, sea prudente o precavido. Si al valle vino, no toma vino. No toma vino. Entonces, ¿a qué vino? ¿A qué cosa vino? ¿A qué carajo vino? Es que tenía dos, cuatro puntitos. Esta es una pintura elaborada por el pintor Benito Guarachi. Es un famoso pintor potosino, pero que vive en Tarija sañísima. Esto se hacen eventos acá del arte y el vino. Y aquí había 40 artistas que han venido hace unos 5 años atrás. Y él pintó esto delante de ellos en 4 minutos, ¿no? Entonces él dijo, pues vamos a mostrar cómo manejamos nuestros pinceles acá en Tarija. Aunque somos chapacos, pero no muy lentos, decían, ¿no? Entonces ha hecho esa pintura, que es un Quijote de la Mancha, ¿no? Una consulta, y aquí me quedo con la duda. Aquí dice, el vino ante todo. Claro, ante todo hay que tomar vino, dice. Y también si tomas vino, te previene de todo, ¿no? Doble sentido tiene. Y hay otro que dice, ¿no? 8 meses en desgracia, no me critiquen, dice el búho está ahí. Pasaremos por acá. Este es entonces el corredor de Antonino ahí. Hay poemas, versos, dichos, refranes sobre el vino, ¿no? Sobre la cultura del vino. Luego tenemos aquí, esta es la Galería Chapaca, que es otro atractivo, donde mostramos nuestras principales fiestas tradicionales de Tarija, ¿no? Está la fiesta de lo que es Año Nuevo, Carnaval, la Pascua, todo. Y todas nuestras fiestas también están relacionadas con nuestros instrumentos típicos, ¿no? El erque, ustedes saben que se empieza a tocar el 2 de noviembre de cada año y se termina para el domingo de Tentación, para Carnaval. Y ahí ya se saca el violín. Ahorita estamos en época de violín, o sea, para la Pascua. Luego, en junio, se toca la camacheña, que está aquella quenita,
y a partir del 25 de julio hasta el 2 de noviembre se toca la caña, ¿no? Que es un instrumento también. Entonces, todas las fiestas están asociadas a nuestros instrumentos típicos acá. Y aquí, como ustedes saben, hay un buen dicho: si tocas un instrumento fuera de época, te sale sarna, ¿no? Y acá tenemos el vino, cómo se dice vino en diferentes idiomas, ¿no? Y ustedes saben cómo se dice vino en chapaco, ¿no? No, díganos, ¿cómo lo decimos? ¿Cómo va a comprar vino en chapaco? Dice, véndame vino, dice, ¿no? Entonces, vino es en chapaco, ¿no? En inglés, que es wine, en escandial, ¿no? Bueno, pasaremos ahora a otro lugarcito allá. Este es otro atractivo importante, porque esta es una planta de vid de 50 años. Y esto nos hace recordar que una planta de vid, si se la trata bien, va a durar hasta 300 años, como hay ahorita, hay una viña en Camargo, que es justo, vino un experto español y dijo que esa viña tiene 300 años, es un patrimonio mundial sobre el tema de la viticultura. Entonces son unos árboles gigantes, pero sigue produciendo uva hace 300 años, ¿no? Este ya está por 50, entonces esperemos que llegue a los 300. Faltan, ¿no? 250 más. Aquí tenemos, es una viñita, se llama la viña Orange, o Orange, ¿no? Es una viña que tiene la uva Cabernet Sauvignon, tenemos Sangiovese y tenemos Cereza. Hay tres variedades de uva acá. Y es una viña de doble densidad. O sea, en lugar de tener, digamos, 2.000 plantas, tiene 4.000, digamos, ¿no? Una cosa así. Entonces, esta es una viña de economistas, decimos nosotros. Pero bueno, produce nuestra uva para hacer nuestros vinos artesanales orgánicos. Aquí el cultivo, el tema del suelo, no lo movemos, solamente se corta la maleza y eso vuelve a ser parte, digamos, del suelo. Y en lo que es el tema de la fumigación, usamos azufre y sulfato de cobre, nada más, ¿no? Ese es nuestro cultivo acá. Y hacemos de que sea una uva estrictamente naturalmente producida, ¿no? Vamos a la vendimia de Camargo, vamos a tomar vino tinto, vino blanco, rico al paladar. Vamos a la vendimia de Camargo. Ya, este es el Museo Río Camacho, hemos puesto el nombre, pues nuestro río que va por todo el municipio, y es un museo que tiene 5 partes, ¿no? Esta parte es la parte etnográfica, o sea, de objetos de uso personal, de uso de las familias, y tenemos también algo de arqueología, paleontología, naturaleza y vino, ¿no? Ahí tenemos todos los, cómo ha ido evolucionando el tema de la luz. Ya tenemos un semáforo del tren que nunca llegaba a Tarija, ¿no? Allá están las planchas que ven ustedes y este catre de tiento que es muy simbólico. Antes, en los principios del 900, no había pues colchones. Entonces la gente se hacía su catre de tiento, se ponía su cuerito de ovejo, de chivo y se tapaba con estas cobijas que son los pullos, ¿no? Este se usa, creo que a nivel de todo Bolivia, más en el occidente también, ¿no? Después tenemos allá, vamos a ver esta campana que ven acá, es una campana muy simbólica. Aquí en este municipio, antes del 52, 11 familias eran los dueños de todo el municipio. Y las 11 familias, cada una tenía su casa de hacienda, o sea, casas gigantes, de las cuales administraban todas sus propiedades, que eran miles de hectáreas, y la gente era o su peón o era arrendero. El peón trabajaba por algo de comida y de ropa y algunos quintos, y los arrenderos producían la tierra y de la tierra le daban parte al propietario, ¿no? Pero ya a partir del 52, el gobierno distribuye las tierras a la gente,
y ya se hacen propietarios. Entonces, estas campanas simbólicas, decían, porque es la campana de una casa de hacienda, ¿no?, que delimita una época que era el tema de los latifundios y el tema ya de la reforma agraria a partir del 52. Colección de armas, tenemos allá una caramayola que es de la Guerra del Chaco, una pistola francesa de 1846, y aquí tenemos un conjunto de llaves. Y alguien pregunta, dice, ¿para qué tantas llaves? ¿No? Esas son las llaves de los candados que tienes que abrir para llegar al cielo, ¿no? Así es, poquititas son. Estas son balanzas que vienen aquí de la cultura árabe, ¿no? Y estas también son romanas. Estas son romanas para pesar también estas. Y esa balancita pequeñita que está allá, esa una señora hizo estudiar a sus 8 hijos con esa balancita porque ella vendía en el mercado, ¿no? Y con esa hizo estudiar todos sus profesionales. Este es el antecesor de la batidora actual, ¿no? Aquí se ponen huevos y se jala con esta cuerdita aquí. Y este, ¿no?, gira acá y se baten los huevos ahí. Antecesor de la batidora actual, ¿no? Estas partes tenemos algunos objetos de cerámica que son de la cultura chicha, según los expertos. También hay objetos de estas piedras. Esta es una cerámica ceremonial, ¿no? Esta, su carita y todo lo demás, tenemos eso, ¿no? Y hay esta pieza, la hemos encontrado aquí, en este lugar. Esta pieza es muy antigua también. Y esta parte que tenemos aquí es la parte de paleontología, donde son fósiles de estos animales que ven acá, ¿no? Es la fauna. Tenemos allá el cliptodonte, ¿no?, que es un gigante que pesaba 1.500 kilos, y ese es del animal del que desciende el quirquincho, este, ¿no? Esto se demuestra porque esta es la caparazón del gigante aquel, y el quirquincho tiene la misma forma, ¿no? Sino que aquel pesaba 1.500 kilos y este pesaba 500, ¿no? 500 gramos pesa esto. Después tenemos el megaterio, que es aquel animal que ven allá. Aquel es el megaterio, es un gigante también, un herbívoro. Y estas son sus uñas, garras del megaterio, ¿no? Ven las garritas estas de acá. Y de este animal desciende el perezoso actual, el animalito ese que anda lento, ¿no? En Santa Cruz hay una plaza, ¿no? Después tenemos, este es un molar de aquel mastodonte. Este es un que vivían acá en estos lugares, ¿no? Si alguien quiere sacarse una fotito con esta, alzalo ahorita para que saque una foto. Alce. Pero debe alzar el pesado. Ahí está. Este es un museo que depende del Museo de Tarija. O sea, yo lo tengo acá como depositario nomás. En apoyo de... Claro. Estas piezas yo he recogido, ¿no? Pero estas son de propiedad del Museo de Tarija, sino que las tengo acá, ¿no? A la gente dice, no puede tener, digo, puedo, le digo. Y aquí hay unas fósiles que ven ahí, en esta piedrita. Eso demuestra de que este lugar hace unos 70 millones de años era mar. Esos son fósiles marinos, ¿no?, que ven ustedes ahí. Ahí, ¿no? Es espídifes que llaman, ¿eh? Estos fósiles de esta fauna existía hasta hace unos 40.000 años antes de Cristo. Se dice, los expertos dicen que este era un lugar de vegetación gigante y que había varias lagunas, ¿no?, que mantenían esa vegetación y vivían todos estos animales que eran herbívoros. Había carnívoros también, ¿no? El tigre de dientes de sable, todo eso. Y después, por un movimiento telúrico, parece que el agua se escurrió, de ahí debe ser el tema del angosto, ¿no? Se escurrió el agua,
murió la vegetación y murieron todos los animalitos que están ahorita ahí, los fósiles en cada comunidad que tenemos acá en el valle y en todo el Valle Central. Esta es una de las riquezas más grandes que hay en Latinoamérica, que puede proporcionar, digamos, la base para desarrollar el turismo científico, que eso no está desarrollado actualmente, ¿no? En todo lugar que uno va en el Valle Central encuentra fósiles, ¿sí? Este ya es naturaleza actual, ¿no? Aquí tenemos lo que son los panales de abejas silvestres, ¿no? Está lo que es la chillaguata, la lichiguana y la pitiguana. Son tres tipos de abejas y tres tipos de panales de abejas silvestres. Esto está desapareciendo por el tema del uso de pesticidas, ¿no? Ahora hay muy pocos, ¿sí? Antes había mucho. Pero acá tenemos todo lo que son los famosos horneritos. Santa Cruz se les conoce como los tiluchis, ¿no? Y estas son pieles de pumas de cerro que existen acá en el Valle Central, ¿no? También tenemos estos que vienen de la reserva de Tariquía, este leopardo, este oso hormiguero, chancho de monte, gato montés. Todo esto es para mostrar lo que es naturaleza actual. Después acá, estos son especímenes especiales, digamos. Este es un asta de un carnero, que aquí le dicen carnero tahuancho, ¿no? De cuatro astas, ¿sí? Ahí viene esa piel de un tigre, imagínense, casi medio centímetro de grueso. Es impresionante un tigre. Ahí tenemos acá esta viborita, que viene también de la reserva de allá de Tariquía, ¿no? Este tiene más de 2 metros, tiene de largo, ¿no? Y al final, aquí ya tenemos la... Este es el lugar de vinos, ¿no? Aquí tenemos un alambique pequeñito. Este es un alambique donde aquí se coloca vino de uva blanca moscatel de Alejandría, ¿no? 20 litros, aquí fuente de calor, esto hierve, por acá evapora, aquí entra y sale agua permanente. Entonces, como acá hay frío, condensa y sale el Singani allá. En 6 horas de trabajo obtenemos 6 litros de Singani, de 20 litros de vino, ¿no? Es un proceso que es un proceso artesanal. Ya la industria tiene el mismo sistema, pero ya con tecnología de punta, ¿no? Entonces, aquí son botellas de toda la haya, como decimos aquí. Y nosotros tenemos la costumbre de que si nos llama la atención cuando vamos a cualquier lugar, ya sea por el costo, ya sea por la diferencia de tipo de botella, nos la traemos, ¿no? Aquella es la botella más cara de cerveza que he pagado en Chile, hay una pequeñita, ¿no? Nos pagó que es como $20 una cervecita, me la trae de rabia. Allá me lo puede leer, es hacerle leer, por favor, a la señorita, ese poema. Poemas a los amantes del vino. Oigo decir que los amantes del vino serán condenados. No hay verdad comprobada, pero hay mentiras evidentes. Si los amantes del vino y del amor van al infierno, vacío debe estar el paraíso. Y el otrito, a ver, este léelo también, ese es de una señora de Colombia, ¿verdad? Con voz alta léelo ahorita, a ver. El primero de ¿El primero? Alzo el brazo, doblo el codo, frunzo el culo y me lo tomo todo. Y aquí hay una de recuerdos interesantes, anecdóticos, ¿no? Vean aquí dice: Mauro vino a tomar vino al Valle Divino, dice el 13 del 11, ¿no? Y después viene una señora, dice: Albertina vino a tomar vino en el Valle del Vino con dos hijos vino, Benjamín Arteaga vino y Gladys Arteaga vino. Ellos se apellidaban vino, ¿no? O sea que hay apellidos de vino también. Y estos son varios recuerdos que deja la gente acá, ¿no? De todo el lugar que viene para de su recuerdito aquí en Valle Divino. Entonces, estas son las cinco áreas, ¿no? Tenemos del museo.
es etnografía, arqueología, paleontología, naturaleza y vinos, ¿no? Ahora vamos a ver la viña, el huertillo, se llama nuestra viñita. Encima de un moldecito de madera. Ah, aquí ya tiene la paquera de madera, ¿conocen? Esa tierra en Cerveja. ¿Va a castrar? No. ¿Para la uva? Es para trasquilar ovejas. Ah. La sacas. Ah. Esos candados antiguos que tengo ahí, ¿no? ¿Estas maquinitas qué son? Estas son aparatitos para manejar los cheques en los bancos. Ah. Los cheques. Estas son máquinas calculadoras. Esas planchitas son antiguísimas. Aquí tenemos colección de sombreros también ahí, ¿no? Uh-huh. Un distribuidor también tiene ahí. ¿De qué auto habrá sido? Es el camión. De mi Jeep es este. De mi Jeep. Este maletín ha manejado millones de dólares. Ese es del ingenio azucarero de Bermejo. Uh-huh. Uh-huh. Estos son objetos del ingenio azucarero de Bermejo. Es una centrífuga y máquina, ¿no? Este es teléfono, mira. ¿Y usted ha conseguido esos objetos de colección de su familia o los ha ido comprando? No, estos hemos comprado todo lo que... La mayoría hemos comprado de acá. Todos los años siempre incorporamos. Aquellos son cerámicos de un pilar que hacían antes. Y esa cañita que ves ahí es la caña del techo de la iglesia de acá. ¿Cuál, no? Se manejaron como cuero, mira. Es pedacito de caña. O sea, todo el techo era amarrado con cuero, ¿no? Ese debe ser del 1600. Después estos baúles que tenemos ahí, ¿no? Son antiguos. En los papás y los abuelos. Este es una balanza electrónica de 1905. Es que ha venido con el ingenio azucarero de Bermejo, balanza japonés. Y este es un microscopio también de esa época, mire, ¿no? De ese año. Estos son aparatos que funcionan todavía. Tecnología japonesa. Y este es el bargueño o alhajero. Este es un mueble árabe, ¿no? Y los árabes tienen varias mujeres, entonces colocaban las joyas de cada mujer en cada cajita, para que no se peleen, ¿no? Aquí hay 6 variedades de uva tengo acá, ¿no? Es una viñita de huertillo. Tenía yo una viñita allá en Colón, por eso han puesto acá, se llamaba huertillo. Había de varias plantas de uva, ¿no? Entonces esta tenemos aquí Cabernet Sauvignon, Carmenere, Lacrima Christi, Sangiovese, Merlot y Sauvignon Vert. Son las 6 variedades de uva que hacemos nuestro vinito, ¿no? Pasaremos ahora ya al túnel del amor. Vámonos más bien. Terminado. Si dan una piedrita por ahí, se van a alzar, va a ir a dejar a la pacheta. Ok. Y versa, pero un deseo que quiere que se les cumpla, ¿no? De las chicas más curiosas, a ver. Agradable la lobita, ¿no? Muy buena la lobita. Especial para comer. Anda, chica. Sáquese un granito de esta lobita ahí. Sácate un granito y lo vas a hacer así en tu mano. Sácate ahí y apriétalo en tu mano, así que veas. Apriétalo. Apreta. A ver. Ah, bueno, eso.
Mira, es roja. Y rojo, ¿no? Súper roja. Para ver, vino, bueno, mismo. Parece remolacha. Va a estar un mes ahora. Sí. Dale. Espera una vez. ¿Dónde estaba? Bueno, nos encontramos en el Valle Divino, en uno de los lugares más turísticos que tiene, que sería el Túnel del Amor. Y para que nos comente un poquito antes de entrar justamente al Túnel del Amor, estamos aquí justamente con Don Jesús, que nos va a comentar un poquito antes de entrar. Bueno, este es un lugar donde las personas vienen a experimentar sensaciones muy diferentes, ¿no? Es decir, son experiencias únicas. Yo los invito a que puedan participar. Son 40 metros de absoluta oscuridad, ¿no? Donde van a experimentar, como dice, mágicamente la estabilidad del amor, ¿no? Así que los invitamos a pasar. Bueno, acabamos de salir del Túnel del Amor justamente y hemos tenido una experiencia muy especial, muy interesante también. En 40 metros de oscuridad, entonces invitamos a toda la gente que pueda acercarse y tener esta experiencia también, al igual que hemos tenido, como nosotros la hemos tenido en el equipo de Zenit. Bueno, y una invitación entonces para todos. Paisanita de hermosas pupilas, en tus ojos canta Tarija. Este es un reloj solar que es una réplica de un reloj que tiene la alcaldía de aquí del Valle. Es un reloj original en mármol que ha sido donado por la señora Isabel Guitián. Es una francesa que creo que tenía relaciones pues, de parentesco con la familia Navajas de Tarija, ¿no? Entonces este es un reloj que da la hora casi exactamente, depende de la época, ¿no? Esta es una réplica que se ha construido con un artesano de acá, de la comunidad de Canaletas. Y puedes ver la hora ahí, entonces, ¿no? Casi son ahorita 12:30. Ahorita en el otro reloj es la 1, quiere decir que el sol se ha atrasado, ¿no? Perfecto. Continuamos entonces en el recorrido por el Valle Divino. Viene el chico, ¿quién es curioso? Yo, decía, te va a quedar con la mano. ¡Uy! Es un chiquito que... Los dioses del Olimpo. Y ese es grande. Piedritas. ¿Seguro que? No, es el baño para varones. ¿Quién dispone? Pongo. Baño para damas. Esta es una ducha. Requisito si quiero. Se imagina. Requisito si quiero. Este es un lugar que se llama el camping Las Torres Gemelas. Vas a ir allá a aquel señorcito que está al otro lado y ahí vas a comprobar que aquí tenemos Torres Gemelas. Allá en Estados Unidos, con volteo, ¿no ve? Aquí tenemos dos Torres Gemelas. Pasa por allá a ver. Entonces vamos a ver en aquella sección. Ahí pueden poner su piedrita. ¿Ah? Es un lugar especial, ceremonial, porque a partir de lo que hemos venido viendo es todo formal, ¿no? Museo, viña, túnel del amor, todo. A partir de aquí ya es otro mundo, es el
vinódromo, la bodega, la discoteca, el karaoke, ese es otro mundo este lado. Por eso está aquí la Pacheta. Allá puedes filmar la torre de gemela, de allá de aquí en la plantita. ¿Dónde lo dice la torre gemela? El amor nace cuando tú me miras, dame con tus ojos la vida. Hoy el amor nace cuando tú me miras, dame con tus ojos la vida. La desgracia está en una nadita. Y las preguntas valen un punto cada uno. O sea, lo mínimo que aquí aprendes son 7 cosas sobre vino en una competencia. Competencia vínica, única en el mundo, que no hay mucho. ¿Y cada cuánto se realiza eso? Esto cuando vienen delegaciones, grupos grandes, ¿no? Porque hay que hacer los 3-4 grupos, mínimo de 5 integrantes. El grupo elige al representante, le ponen un nombre, apodo al competidor, o sea, no, no el capaz, ¿no? Y después ya compiten, ya hay 3 jueces que califican. Siete atractivos aquí hay. Ocho hay aquí. Uno, dos allá, tres allá, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Este lugarcito. Este es el probador, ¿no? Vean las pilitas. La actividad es que se hace probando mi fuerte. Hay amplia fila. El semi amargo, el salado, ácido, salado, dulce, amargo. Ácido, salado, dulce. Son los 4 sabores. Y este va a salir ahí, de acuerdo a tu suerte. Te sale el dulce, bien. Sale el ácido, por eso dices, probando mi suerte. ¿Y tiene algún significado? Digamos, si digamos, a mí me toca amargo, entonces tiene que ver algo con mi vida personal, o sea, claro, un decir. Claro, pues, de acuerdo a tu suerte sale. Digamos, tengo la suerte que me salga amargo. Dices, voy a ser dulce a partir de ahora. ¿Debe? Aquí hay coincidencias interesantes en este lugar. Yo tenía mi papá que se llamaba José Pastor. Yo me llamo Pedro Jesús. El lugar se llama Valle Divino. Y tenemos un vino del infiernillo. Coincidencia. Pero el infiernillo no tiene nada que ver con el infierno. El día lunes vamos a clarificar este vino, vamos a descubrir.
Ahora, si quieren hacer la prueba de hacer el bazuqueo, vamos a ver con este, ¿no? Ven aquí. Ahí voy. Bien. Solo más arriba. ¿Este bazuqueo para qué nos sirve, don Jesús? Este es para mezclar el orujo con el jugo, o sea, con el vino, para que el vino adquiera el color, los aromas, sabores que tiene la cáscara, ¿no? La cáscara del vino. Es así, este es un vino sangiovés. ¿Dónde está el color? Flor. Alguien puede tomar el pie de la vaca. No hay un vasito por ahí, ¿no? No he olvidado de decir que hay un vaso. Un vasito, fíjate si hay un vasito allá. Por ahí. El olor, uff, qué rico. ¿Y aquí cuánto tiempo tiene que estar? Este ya está para sacarlo, ¿no? Pasamos un embudito, el más chiquitito. El más chiquito. ¿Esto? Ah, ¿no hay otro? Más chiquito. Ese nomás, ese nomás. Hay unas jarritas. Esa jarrita pasa más. Esa nomás. Van a probar el vino original. A ver, lo hacemos así. ¿Se anima a probar? Pati. Sí. Vamos, Pati. Uy, fuerte. Solo con aplícale, el olor. Aplícale, vamos. ¿Cómo está? ¿Este es el amargo? Viene seco. Viene seco. Sí. Pásale. A la Dania. Pásame. Ni siquiera prueba. Qué mal, ¿no? Es molesto a la Patricia, ¿listo? ¿Cómo está? Chico. A ver. Aquí va a andar a Rita. Ahora sí, men, aquí para la cámara habla. Ese es el vino. Muy rico ese, José. Está fuerte. Bien, ahora sí. Este va a cantar ratita. A ver. Tómate tres copas, Alberto. Vos, pues, no tienes que manejar. Cuatro. Dos, usted pues con la cámara. Ja, ya voy tomando. Fuerte está. Acaba la salsa, Alberto. A medio amarguito está. Ese es el. Es vino seco, ¿no? El amargo que tiene el vino. Ah, bueno. ¿Ya ve? Ahí vamos a llevar esta. Este es la mayoría. La amarguita manual con esta, sí. Por eso es artesanal, pura mano. ¿Eh?
fuerte, rico vino. Está bueno. Está bien, muy buen vino. Aquí están las variedades de vinos. Esas son. Vamos a la cava. Vinería Colón, dice. ¿Y este está vacío ahorita, igual? ¿El surtidor? Vamos a ver ahorita si tiene. Ah, mira, aquí está bueno para sacar unos cositas. Bueno. Ahí, entra vos primero. Estamos aquí justamente donde se está almacenando todo el vino y hemos probado varios tipos de vinos, entonces esperemos de que podamos probar algunas especies más antes y que aguantemos porque están bastante fuertes. Ahora sí, aquí grabé la de paquete, o sea que vinito el surtidor y tome. Pase. Oh, mira. Levántalo más arriba. Es más arriba, levántalo porque se ve el chorrito. No te detengas, Fátima, hasta que hagan distancia. Vas a pasar esa foto. Ahora sí. Sí, gracias, a mí no me gusta mucho el vino, pero estos vinos me están gustando. Claro. Vamos a juntar la grabación. Y bueno, continuamos con el recorrido y en esta parte justamente del recorrido estamos en el surtidor del vino. Aquí Patty está disfrutando justamente de su vinito y nos comenta un poquito don Jesús de cómo ha sido la idea del surtidor, cómo ha surgido también un poquito de este tema. Bueno, el tema del surtidor del vino, esto es una recomendación de un amigo mío que tengo en Tarija, el Mauricio Chávez. Él viajó mucho a Italia, él estuvo creo que 3-4 temporadas allá, y ahí en Italia es el único lugar en el mundo donde hay surtidor de vino. Entonces él hace unos 5 años me dijo que pudiera hacer un surtidor de vino aquí. Bueno, después de hace 2 años ya hemos puesto en práctica, digamos, esta iniciativa, y realmente es otra forma de disfrutar del vino. Ya los españoles tienen su famosa gota de vino, ¿no? En vez de acá los chapacos podemos tomar el vino directamente del surtidor, que es otra forma también de disfrutar y que hace, digamos, a nuestra cultura, ¿no? Es decir, esto es parte ya de la cultura chapaca del vino. Puede haber el surtidor en otro lado, podrán colocar, pero ya esto es parte de nuestra cultura, porque esto está aquí ya hace 2 años. Este año en octubre, en noviembre, vamos a cumplir ya 3 años con nuestro surtidor aquí, ¿no? Invitamos a la gente que pueda venir a disfrutar el famoso chorrito de vino, que es, digamos, así, directo del surtidor a la boca, ¿no? Si alguien se anima, no se provoca, no hay problema. Toma. ¿Cuál es el tipo de vino que tienen surtido de aquí? A ver, prueben, a ver cuál van a... Ese es dulce, ¿no? Rico, me gusta. ¿Te gusta más el dulce que el seco? Sí. Cuando le acerca así el sol y se nota el color, se queda. Ponelo al sol, aquí sí. Desde aquí hasta aquí. Ahí, así. Sí, ahí. Ah, sí. Esto, como la lupa. Ah, en la mano. Ajá. Esos son los colores, se puede poner ahí. Y donde da. Y se pone en un papel blanco. Y ahí, en el color, se puede ver si el vino es joven, pues ya de otros años también, ¿no? ¿Y cómo se ve? Este es joven porque es un color rojo rubí, digamos, ¿no? Bien bajito. Y cuando ya son vinos de 3-4 años, se vuelve más oscuro. ¿No? Más oscuro. Entonces, colores, aromas. Si ustedes hacen esa experiencia con todos los vinos, es uno disfruta la vista, ¿no? Ahí disfruta la vista del color del vino, ¿no? Y esos colores no existen así nomás. Son propios del vino, ¿no? Sabe, y después
toma en copa este vino. Ese detalle no sabía. Porque todavía para mí tiene. Esto todavía va a aclarar un poco, ¿no? Claro, esto tengo que sacarlo y unas 7 veces trasegar. O sea, 7 semanas. Vino divino, dulce alimento que haces afuera en la cadena. Y otro dice, vino feo, horrible, no te puedo ver en la copa. Tienes que estar bien. Esta vez va a ser un vinazo este. Está bueno. Seco, está bueno para los europeos. Sí. Está bueno. ¿Eh? Está buenísimo el vino este, realmente. ¿Tranca? Ahí está, pase. Ok. Aquí en la cava es el depósito donde guardamos nuestros vinos. Y acá tenemos unas reliquias que son las damajuanas, que datan de 1956. Son damajuanas de vidrio de 25 litros y de 20 litros. Donde se conserva el vino en forma natural. No cambia el color, sabor, nada. Y aquí añejamos. No. Bueno, estamos en la cava encantada del pastor, ¿verdad? Pastor. Y estamos viendo varias cosas interesantes aquí y como se puede ver, por ejemplo, y como nos explicaba también don Jesús, tenemos las damajuanas, que esto ya no es muy común, de hecho ya no se producen muchas de ellas, entonces es algo muy bonito poderlas ver acá todavía y estamos ahorita en un lugar que está justamente bajo tierra, entonces es muy interesante lo que podemos ver acá, donde se justamente almacena y se conserva todo lo que es el vino. Todito lo tienen damajuanas, don Jesús, está bonito. Aquí sí, este conservamos ahí de 2 o 3 años. ¿Cuál es el vino más añejo que tiene aquí? Ahí de unos 7 años tenemos unas 200 botellitas. Ah. ¿Y de las damajuanas la más añeja? Aquí hay una damajuana de arriba, chiquitita. Estamos con don Jesús y que nos muestra, ¿no? Yo pensé en primer lugar que esto era un nido, ¿no? Pero me explica de qué es la araña chapaca, ¿no? No sé si me puede explicar un poquito, don Jesús, sí. De qué se trata. Bueno, decíamos siempre, la visitante, decimos, ¿no? Hay mucha gente que conoce Europa, ha visitado Europa, y ahí hay unos salones inmensos, ¿no? Gigantes, donde del techo cuelgan pues, unas arañas de cristal que dan luz, ¿no? Entonces aquí decimos, cuando dice que es un nido, no, esta es la araña chapaca, decimos. Entonces ya saben por dónde anda con la cercada. Ese es el halcón grande, la pintura. Dionisio, Dios mío. Ella se apunta a hacer ejercicio aquí, la mía, y no puede subir. ¡Qué chistoso! ¡Ay, perdón, Jesús! Este dice consumo per cápita mundial de vino. El primer puesto en la Ciudad del Vaticano. 66.67. Isla Norfolk, Francia, Luxemburgo. Pero aquí en Valle de Vino le ganamos al Vaticano. Aquí 68, ¿no? Eso explica porque allá en el Vaticano está el Papa y toda su curia, ¿no? Cardenales, obispos, tal.
que aquí en Valle Divino que a Jesús y sus discípulos les parece ganado. Tiene sentido. Pase para acá, a ver. Ah, recién estos, pero son recién, mira. Pero está bueno. Pero recién falta aquí todavía. Vamos a ver. Son 14 curiosidades chapacas que hay, ¿no? Entonces vamos a invitar a algunos, uno de ustedes. Está escrito en idioma chapaco, ¿no? O sea, en lugar de la F ponemos la J, ¿no? En lugar de la O, la U, ¿no? Le voy a decir feliz, decimos feliz, ¿no? Uh-huh. Entonces, abre, a ver, ¿qué dice el número uno? Soy, en voz alta, a ver. Sois feliz y averigua. Ya, levantalo. Y esta otra, a ver, léale. El chapaco. El chapaco cuando se muere, se va de... Bien, ahora sí. Bueno, aquí vamos a degustar el vino. Uy, me serví lleno la copa, así que... Okay. Brindar con Frey Kermit. Salud, corazones. Dices. Bien. Salud, corazones. Sí. Eso. Siguiente. Yeah. Salud, corazones. Está tomando con Fray Quebracho, muy diferente. Y bien, nos encontramos aquí en otra ubicación justamente del mismo Valle Divino y en esta oportunidad tenemos algo interesante, ¿no? Que es poder brindar justamente con Fray Quebracho y de lo cual nos va a comentar un poco también don Jesús. Bueno, este lugar es el reservado de Fray Quebracho. La gente sabrá que Fray Quebracho era un cura que llegó de Italia y que se asentó allá en el Gran Chaco y hasta que falleció. Y era un padre que asimilaba tanto la cultura chaqueña que era un poeta, un artista, un enamorado de todo del Chaco. Y él tenía su frase famosa, que es salud corazones. Y porque le encantaba el vino. Entonces, aquí hemos hecho un lugarcito para que la gente pueda disfrutar y venga a brindar con Fray Quebracho después de compartir experiencias únicas que solamente los chapacos lo tenemos acá, ¿no? Es decir, son curiosidades chapacas que a la gente que tiene ya criterio formado y que vive la vida con tolerancia y buen humor, esa gente es la que puede entrar acá a este lugar, ¿no? Y aquí también aprovechamos para conservar nuestros vinos que ya embotellados, que los podemos añejar así en botella, ¿no? Perfecto, y invitamos a toda la gente que puedan acercarse acá también. Y hay justamente esas curiosidades que no las vamos a pasar ahora porque ustedes tienen que venir a descubrirlas, son realmente algo único y una experiencia personal que tienen que vivir. Entonces, eso queda para cuando ustedes vengan a visitarlo. ¿Y cuáles son los precios aproximados? Los dulces cuestan 30, y los secos 45, y los añejitos como estos, añejo. Era que te aporto, pero no aporto más. El Oporto tiene un proceso diferente. Uh-huh. El añejo es un vino de este, digamos, en dulce, que lo guardamos. ¿Dulce seco? Dulce o seco. Si uno lo guarda unos 4 o 5 años, es un añejo. Se viene más suavito, se vuelve. ¿Eh? ¿Qué le pareció esto? Muy bonito. Son los corchos. Tiene su historia. ¿Sí? Me he hecho escapar a un amigo que tiene de Villamontes. Él es un sacizote grande. Y una vez estábamos allá abajo disfrutando el vino y le digo, mira, se le acabó el vino, vamos a traer, acompáñame a traer de la bodega. Y este duendecito estaba en la bodega. Entonces él estaba mirando tan concentrado en el duende y escuchó una voz, Jesús, ¿no? Y salió corriendo. Pensó que el duende habló. ¿Qué pasa? Que detrás de la bodega había una familia con un chiquito que habló por un huequito de ahí, ¿no? Y eso lo sabe él. O sea que el amigo ese no ha vuelto hasta ahora. De susto.
Y él cree que el duende sí, sí le habla. El duende, este es el primer duende que le compraba. Lo he visto en la, estaba yo en Cosette y de ahí lo he visto en la otra esquina, en la plazuela, estaba en el suelo. Me llamó la atención, me he ido, ya me lo he comprado. Aquí están sus damas Juanes. Primer duende. Se han dañado algún y le han puesto el foco. Claro, pues con su foco adentro. Oh, mira. Acá ven, acá ven su vinita. Dale, Pati, acá va el vino. Tomen, tomen, tomen la copita. Está muy bueno el vino. Está muy valle divino, serás de Dios, serás divino. ¿Qué tiene cuerpo y alma? Seguro te espero, amigo. Es el estribillo de una cueca que tengo dedicada al valle divino. La segunda. ¿Otro qué dice? Viene infernillo, melodiosas coplas, chapacas de notable apariencia, aroma de rosas de Pascua, sabrosas gotas de miel, sutiles sensaciones de la piel. Degustación vino infiernillo, chura experiencia que los cinco sentidos deleita, alimenta el alma, fortalece el espíritu, esclarece la razón, enardece el corazón, brota la pasión, viva la concepción. Mix rosado, suaves notas de brillante fuente, aromas a rosas se siente saboreando el dulce contenido que ruboriza el principal sentido. Valle divino, es tan pequeño que no aparece en el mapa, pero si de amor y vino se trata, nos conoce hasta el Papa. Buenísimo. ¿Qué les encontraba a la primera y a la tercera vez? ¿Qué tiene de interesante? De riman. No sé. ¿Qué dice? La primera y la tercera. La segunda y la tercera. Y la cuarta. ¿Qué le encuentras de interesante? Es la percepción del vino en base a los cinco sentidos. Ajá. La primera que dice, fíjate. Melodiosas. Coplas chapacas. Oído, ¿no? Melodiosas. Notable apariencia. Con los ojos. Aroma de rosas. Ah, gusto. Sabrosas gotas de miel. Sensaciones de la piel. Cinco sentidos, ¿no? El otro, digamos, el mix rosado. Describir el vino en función a las sensaciones. ¿Usted ha sacado eso? Eso es mi creación, sí. Es, muy creativo. ¿Y no ha sacado, bueno, me imagino que tiene algunos como un libro también, algo así, algo similar? ¿No está varias pensando? Cosas de internet, pero estas dos cositas, las tres esas del medio son... Inspiración son propia. Propia, sí. Ese de la... o sea... Estoy describiendo mi vino en función a la sensación de cada sentido, ¿no? Y la degustación del vino infierno también, ¿no? Hacia a lo chapaco. Esa es parte de la cultura chapaca del vino. No se convierte en vinagre. No pasa nada. Interesante. Si está tapado, pues, como él dice, no va a pasar. Lo entierran y ya cumple 18 años para salir como... Y ese mensaje se lo llevan para hasta grandes. Tienen que cumplir 18 para tomar vino. Lo bueno es que el vino no se echa a perder ni nada, ¿no? Claro, puede estar años. Claro, ahí se mejora más bien eso, ¿no? Interesante. Tranquilito aquí el lugar. Aquí se descansa y hay mucha energía positiva, ¿no? Eso sí. Tranquila, a veces vienen unos y dicen, no, se van sonriendo. Se alivian. Bueno, nosotros acá propugnamos de que el valle es la nueva Mesopotamia del vino. Eso quiere decir que, bueno, como la historia lo dice, el vino nació en Irak, que es la antigua Mesopotamia. Ahí está el Éufrates y el Tigris, ¿no? Y el valle es la nueva Mesopotamia porque aquí tenemos el vino también y está el Camacho y el Guadalquivir, ¿no? Esta es la nueva Mesopotamia del vino. Y que
parte de lo que es la historia del vino. Aquí llegó en el año 1600 el vino a esta zona, ¿no? Y fundamentalmente está en la hacienda de Langostura, que es donde elaboraban vinos en esas épocas. Y como la gente sabe, aquí los primeros españoles que llegaron a esta zona fueron en el año 1535, o sea que casi 40 años antes que se fundó Tarija, ¿no? Y está en el corazón de la ruta de vinos y singanis de altura, aquí el valle, ¿no? Y asociado también a la nueva Mesopotamia del vino. De surtidor móvil. Ya cumplió 23 años, así que tenemos que reformarla ahora, ¿no? Y aquí tenemos nuestro atractivo también, que es Anabel. Es mitad anaconda, mitad cascabel, ¿no? Esa es una raíz de sauce que está allá en el patio. Ah, es parte de la raíz. Es una raíz, ¿no? Entonces, aquí ya casi finalizando un poco el recorrido, estamos también haciendo un vistazo de lo que son las habitaciones que tiene justamente el Valle Divino para las personas que quisieran quedarse, ¿no? Esta me dice don Jesús que se llama El Cruce, ¿verdad? El Cruce. Aquí todas las habitaciones no tienen números, tienen nombres, ¿no? Este es El Cruce y acá tenemos una pintura de un pintor famoso boliviano, un señor de Oruro. Me la dicen hace 3 años, no pueden pasar a verla que está a este lado. Pasen, pasen. ¿Esa es la habitación del COVID? No, ah. Esa es la conjunta. Este es para pareja. Parejitas. Hay TV. O sea, aquí lo hace. Y bueno, antes de finalizar ya el recorrido, estamos aquí donde se puede ver todo lo que es el alojamiento en sí que tiene el Valle Divino para las personas que también quisieran quedarse. En este caso tenemos la sección de habitaciones, o bueno, en todo caso camas compartidas. Y por el otro lado ya tenemos las habitaciones un poco más separadas, en donde también hay habitaciones para parejas, habitaciones para personas solas. Para las personas que también quieran venir y quedarse una noche y aprovechar también todo toda la belleza del lugar, ¿no? Entonces, quedan invitados y vamos ahora sí a nuestra degustación final para luego, posterior también, conocer otros sitios. Y les agradecemos que nos hayan podido acompañar en este bonito recorrido que hemos tenido en este día. Bien, dice, las 7 estrellas del infiernillo, dice. Hecho con las manos 100% artesanal. Uvas sin químicos. Fermentado, ambiente natural. Clarificado, insumos naturales. No filtrado, decantado, trasegado. Conservado en cava y envases de vidrio. Envasado manual y en servicio, ¿no? Dice blancos, rosados y tintos.
Ah, esta es la temperatura adecuada, ¿no?, para servirlos. Blancos 6 grados, rosados 8 grados y tintos 12 grados, temperatura ambiente, ¿no? Y bien, amigos, hemos tenido la oportunidad de realmente visitar un lugar muy bonito, muy encantador, en el que hemos encontrado diferentes lugares que se puede visitar, diferentes puntos que realmente tienen su encanto propio. Y estamos realmente agradecidos también de haber tenido la guía del experto aquí, que ha sido justamente don Jesús, que nos ha dado un recorrido realmente completo. ¿No es así, Patricia? Claro que sí, hemos tenido momentos maravillosos, hemos conocido varios lugares turísticos y todo gracias a don Jesús. Así es, y bueno, don Jesús, ha llegado ya el momento de despedirnos de este pequeño programa, este pequeño reportaje que hemos hecho con usted. Que bueno, de seguro que ha salido más que extenso, no tan pequeño, pero ha valido la pena realmente el poder mencionar justamente los lugares importantes que tiene el Valle Divino, este bonito espacio en el que tanto parejas o personas solas pueden venir y visitar y llevarse realmente un lindo recuerdo. Entonces, don Jesús, nos gustaría que pueda brindar una despedida final y finalizar también este programa. Bueno, primero pues agradecerles a todos y cada uno de ustedes por la visita y felicitarlos por el trabajo que realizan. Yo creo que hay muy pocas personas que se preocupan de lo que es el Valle Central de Tarija, de lo que es nuestro departamento, todo lo que está relacionado con la actividad productiva, con el tema del turismo. Y fundamentalmente con la cultura chapaca, es decir, cómo somos los chapacos y de qué forma, digamos, nos preparamos para recibir a visitantes que puedan sentirse ellos como en su casa, pero obviamente en un ambiente muy de carácter festivo, donde todos acá nos parecemos al clima. Sí, el clima hermoso, tenemos aire acondicionado gratis. Entonces invitamos a todos y cada uno pues, de Tarija, de las provincias, de todo nuestro país y del exterior que puedan venir aquí a Valle Divino a disfrutar experiencias únicas. Es decir, hay varios eventos, varios atractivos que son únicos y que están dentro del nuevo concepto que es el enoturismo chapaco. Es un nuevo concepto de turismo que solamente se lo realiza aquí, en este lugarcito, en el Valle Divino. Y bueno, muchísimas gracias y los esperamos pues cuando ustedes deseen venir, este es su caso, ¿no? Gracias. Y bueno, como decía don Jesús, queremos invitarlos a todos, ya sea a nivel nacional e internacional, a pasar por el Valle Divino y conocer estos hermosos lugares que no se van a arrepentir. Gracias. Será hasta una próxima ocasión, amigos, y muchas gracias. Eso es. Linda paisanita de hermosas pupilas, en tus ojos canta Tarija. Hoy el amor nace cuando tú me miras, dame con tus ojos la vida. Hoy el amor nace cuando tú me miras, dame con tus ojos la vida. La desgracia está en una nadita, todo lo perdí.